esta hora hay información de último minuto. Nos vamos de inmediato, en vivo y directo, a la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores con María Jiménez. Adelante. Importante información de último minuto, videoconferencia con el cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, presentes en la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores, y las declaraciones iniciales las ofrece el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias al honorable cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela por asistir a esta convocatoria que consideramos muy importante. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, va a abordar un elemento que es de extrema necesidad para Venezuela, que es la legislación que nos permite enfrentar la agresión económica continuada que hay contra nuestro país desde hace mucho tiempo, pero especialmente en los últimos 5 años, desde Estados Unidos han diseñado todo un entramado de medidas ilegales, arbitrarias, que, bueno, ha dificultado, sin lugar a dudas, el desenvolvimiento, el desarrollo de la economía venezolana, de su comercio internacional, de las inversiones en Venezuela, y nos vemos nosotros, el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, el presidente Maduro, en la obligación y en la necesidad de diseñar nuestro propio marco legal para poder afrontar con éxito esta situación. Es, como ustedes saben, una ley que fue presentada por el presidente Nicolás Maduro, la ley antibloqueo, ante la Asamblea Nacional Constituyente, y allí la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, la trabajó, hizo los estudios respectivos, y ya esa ley fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Maduro la recibió de manos del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y consideramos que es de gran importancia poder informarle a todo el cuerpo diplomático. Aquí están presentes en sala un grupo de los embajadores, está el embajador de la República de Cuba, la embajadora de la República de Nicaragua, el embajador de Sudáfrica, el embajador de la República Popular China, el embajador de la República Islámica de Irán, el embajador de la República de Turquía, el encargado de negocios de la Federación de Rusia y el encargado de negocios de los Estados Unidos Mexicanos. También está presente el coordinador de Naciones Unidas en Venezuela. Y por vía de teleconferencia, ya que no podemos hacer reuniones presenciales tan amplias, está el resto del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, como también los embajadores venezolanos en el mundo están pendientes de esta transmisión para informarle a los gobiernos también en sus capitales. De manera que agradecemos mucho su presencia. Es fundamental que ustedes manejen los elementos de esta ley para promover las inversiones en Venezuela, para garantizarle la seguridad jurídica y de información a los inversionistas de sus países en Venezuela, y que tengan claridad en la apertura que Venezuela hace para las inversiones internacionales bajo un orden jurídico nacional y con las características muy peculiares de esta ley, que va a ser de gran utilidad para la relación comercial, para la relación de inversiones entre Venezuela y sus respectivos países. Así que muchas gracias por haber asistido y le cedo la palabra a la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Bueno, muchas gracias, querido canciller. Yo voy a pedir permiso para retirarme la mascarilla. Sé que todos andamos debidamente acá, todos los embajadores, representantes diplomáticos están debidamente protegidos. Quiero de manera muy especial dar un fuerte saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro a los embajadores aquí presentes, los que están presentes también por videoconferencia, que forma parte de estas medidas de bioseguridad, en nombre del presidente Nicolás Maduro, los saludamos. Saludamos su participación en esta reunión que busca transmitir información relevante. Yo le decía al canciller que un poco de historia siempre es necesaria.
revisaba recientemente con la llegada del comandante Hugo Chávez lo que fue el modelo del socialismo bolivariano, un modelo de inclusión, de justicia y de equidad social, de inclusión de vastas mayorías de nuestra población que históricamente fueron apartados de la vida económica de nuestro país, fueron excluidos de la vida sociocultural de nuestro país y eran las grandes mayorías de Venezuela. Por eso, cuando en el año 1998 gana el comandante Hugo Chávez la presidencia y toma el poder político, se abocó directamente a nuestro modelo del socialismo bolivariano. ¿En qué consistía justamente ese modelo? Bueno, consistía en llevar felicidad social a la gran mayoría de nuestra población, fundado en el discurso que dio nuestro padre libertador en el Congreso de Angostura, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social para el pueblo. De eso se trataba justamente y se trata este modelo de inclusión social, de justicia social y de igualdad social. Ese es el modelo venezolano, era un modelo a la venezolana. Ese modelo, entre los años 2015 y 2019, tuvo amplios reconocimientos internacionales. Saludo especialmente al coordinador de las Naciones Unidas, que está aquí presente, el doctor Peter Groman, porque Venezuela durante ese periodo fue reconocido en su combate contra el hambre, fue reconocido por la FAO muchos años seguidos, fue Venezuela reconocido por su combate al hambre. Tomaron incluso parte de nuestras políticas sociales en materia de alimentación y se convirtió en un programa, el programa de la FAO Hugo Chávez, para tomar estas políticas como ejemplo a seguir en otros países. Dimos también, fuimos objeto de reconocimiento por parte de la UNICEF en lo que tiene que ver con nuestro sistema de orquesta, un sistema de orquestas único en el mundo, donde hoy más de 1 millón de niños participan, son protagonistas del derecho a la música. Todo niño tiene un instrumento que le da de forma gratuita el Estado venezolano. Fuimos también objeto de reconocimiento por parte de la UNESCO cuando en el año 2005, ya de manera temprana, reconocieron a Venezuela como un territorio libre de analfabetismo. Basta decir también que Venezuela es certificada por la Organización de las Naciones Unidas como un territorio libre de producción de drogas en nuestro país, de cultivos ilícitos de droga, de cualquier tipo de droga. Bueno, basta también recordar el año 2018, cuando Venezuela fue merecida con el premio Hábitat, justamente en reconocimiento a la gran misión Vivienda Venezuela. Ese modelo se construyó en base a renta petrolera, a ingresos de divisas que tuvo el país, y fueron más de 800 mil millones de dólares que fueron invertidos para el desarrollo nacional de Venezuela, para el desarrollo social. Venezuela demostró en este periodo que es un modelo exitoso, que es un modelo que funciona, que sí se puede combatir la desigualdad, que sí se le puede dar felicidad a las mayorías de un pueblo. Esa fue una demostración real, verdadera. Los números no mienten. ¿Qué ocurre entonces en el año 2014? La contradicción histórica desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder en el año 1998, se instala la contradicción histórica con el gobierno de los Estados Unidos. El modelo de Monroe, de América solo para los americanos, y el modelo bolivariano de inclusión de la patria grande. Esa es la contradicción histórica que revive a partir del año 1998. Y donde Venezuela alza su voz y dice, nosotros no somos patrio trasero de nadie. Nosotros somos una nación libre, soberana, que creemos profundamente en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, de nuestro apego indiscutible al derecho internacional y a la comunidad internacional. Aquí me facilita el canciller la Carta de las Naciones Unidas.
el principio de autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo tiene el derecho de darse su propio modelo económico, político, social, cultural. De eso se trata el principio de autodeterminación y otros principios internacionales a los cuales Venezuela ha demostrado total apego, defensa, garantía de esa Carta de las Naciones Unidas. Ha establecido su diplomacia bolivariana de paz. Venezuela no ha salido a atacar a ningún país, a lanzar bombas contra ningún territorio, contra ningún pueblo. No ha salido a ejercer violencia contra ningún pueblo de este mundo. Venezuela ha establecido relaciones de hermandad, de cooperación y de amistad con los pueblos del mundo. En el año diciembre de 2014, corríjame, canciller, si no es así, el Congreso de los Estados Unidos dicta una ley, supuestamente para proteger la democracia y al pueblo venezolano, supuestamente digo, porque esa ley fue el basamento jurídico para que consecutivas órdenes ejecutivas dictadas tanto por el gobierno del señor Barack Obama, Barack Hussein Obama, y posteriormente del presidente Donald Trump, se ejerciera una forma de extorsión sobre el pueblo venezolano. Comenzaron diciendo, yo recuerdo marzo del año 2015, fue el primer decreto terrible, 8 de marzo del año 2015. En ese momento yo ejercía, tenía la tarea de ser canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Y aparece el decreto ejecutivo de Barack Hussein Obama declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos y señalando que la política exterior de Venezuela también constituye una amenaza. Situación muy peligrosa. Avizorábamos lo que se venía contra Venezuela. Y lo que se venía era un tejido, un entramado de agresiones consecutivas que llegaron a lo que es el balance el día de hoy. Un balance donde en los últimos 6 años, Venezuela, producto de este terrible bloqueo criminal, económico y financiero contra nuestro país, ha perdido el 99% de sus ingresos. Yo le pregunto a todos los embajadores que están presentes en esta sala o a los que están conectados en videoconferencia, yo les hago la reflexión. Imagínense su país, que pierda el 99% de sus ingresos, que le congelen todos sus ingresos financieros en el mundo, producto de un bloqueo que busca extorsionar la soberanía de un pueblo, que busca cambiar la opinión de un pueblo, pero que en el fondo y el trasfondo es apropiarse de las inmensas riquezas que tiene Venezuela. ¿Quién puede dudar de las riquezas que tiene Venezuela? La mayor reserva de petróleo del planeta, la mayor reserva de oro del planeta, la mayor reserva de diamantes del planeta, una de las reservas más grandes de nuestro hemisferio y del mundo en materia de gas, su biodiversidad, su riqueza en biodiversidad, y siempre apegado en la defensa de los derechos de la madre naturaleza. ¿Quién puede negar las riquezas que tiene el pueblo venezolano? Pero desde el año 2014 al año 2020, una ley que dio fundamento a 8 órdenes, decretos ejecutivos, que fueron constriñendo las bases materiales de todo el pueblo venezolano, de la economía venezolana en general. Asfixiar la economía, bloquearla financieramente, comercialmente, de una forma terrible. Más de 30 mil millones de dólares se quedaron en bancos congelados a nivel internacional. Se dejó de percibir además 56 mil millones de dólares. Tenemos que dar estos números para que ustedes hagan la reflexión en sus propios países y piensen cómo estarían sus países. Y yo decía lo que hicimos con mucho, porque con poco, con lo poco
que hay hoy, Venezuela sigue defendiendo y manteniendo su modelo. Sigue construyendo 300.000 viviendas al año. Sigue garantizando salud y educación gratuita universal. Sigue dándole atención al pueblo en materia de alimentación, garantizando casa por casa la alimentación. Y enfrentando además, este año en las peores condiciones de bloqueo, una pandemia que sorprendió al mundo a partir de los primeros días del mes de enero, querido embajador Barón. Sorprendió al mundo, no nos lo esperábamos. Pero Venezuela, un país bloqueado, sancionado de forma ilícita e ilegítima, ha tenido también que dar respuesta a la pandemia. Y cuando comparamos a Venezuela con otros países de nuestra región, sabemos que hemos sido exitosos comparados con el epicentro de la pandemia como es Estados Unidos de Norteamérica. Violador masivo de los derechos humanos del pueblo venezolano. Se han cometido delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano con este bloqueo. Cuba, que lleva décadas, ha podido demostrar internacionalmente el costo que ha pagado su población, su pueblo, por la autodeterminación, por la dignidad y por la soberanía. Y aquí está Cuba de pie. Y otros países, la República Islámica de Irán, igualmente bloqueada. Y ahí está, una potencia media en el mundo. Y otras formas de sanciones, de presiones que se ejercen desde el centro de poder en los Estados Unidos de Norteamérica contra la potencia china, contra algunos países europeos. Y Venezuela, en esta coyuntura, el presidente Nicolás Maduro decidió dar un paso al frente, pasar a una ofensiva económica que está traducida justamente en esta ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Porque aquí está ese modelo exitoso, querido Peter. Aquí está ese modelo exitoso reconocido por la FAO, por la UNICEF, por la UNESCO y por otras organizaciones internacionales. Por la inclusión, por Venezuela tener uno de los menores índices de desigualdad también en nuestro hemisferio, defendiéndolo. Cuando tuvimos mucho lo hicimos y con poco lo estamos defendiendo. Pero ahora estamos dando un paso al frente, que es esta ley antibloqueo. Una ley antibloqueo dirigida a garantizar los derechos humanos de todo el pueblo venezolano, que tiene derecho a defenderse de estas infames y crueles sanciones ilícitas contra Venezuela, que muy bien ha definido las Naciones Unidas como medidas coercitivas unilaterales, aquellas que buscan extorsionar, desviar la decisión de un pueblo, de un país. Medidas coercitivas unilaterales. Y lo primero que hizo esta ley fue declarar ilícitas cualquier tipo de medida coercitiva unilateral, restrictivas o sancionatorias contra Venezuela. No las reconocemos, no existen en nuestro territorio, porque la única jurisdicción que prevalece en Venezuela es la jurisdicción venezolana. Y nosotros tenemos profundo apego por el derecho internacional. En el caso de los Estados Unidos no ha suscrito una sola convención internacional en materia de la defensa de los niños y de las niñas. Y vienen a hablarnos de derechos humanos. Nos hablan de derechos humanos y sus políticas están dirigidas a restringir la felicidad de un pueblo completo. Y lo asumen porque así lo han declarado sus voceros de gobierno. Dicen que el daño que se le ha causado al pueblo venezolano con el bloqueo criminal es un daño colateral que debe pagarse. Debe pagarse para ellos apoderarse de las grandes riquezas que tiene Venezuela, a las cuales no vamos a renunciar ni vamos a entregar. Hemos dado suficiente muestra de que este pueblo está decidido a defender su dignidad, a defender el derecho a la autodeterminación y a defender sus recursos. Y hoy con esta ley, que tiene capítulos muy importantes sobre la inversión internacional productiva, está dirigida a proteger esa inversión.
se ha creado y ya el presidente designó al presidente de este centro internacional, el doctor Héctor Silva, un joven abogado, especialista en negocios internacionales. Se ha creado este centro internacional que tendrá una canasta de proyectos que serán presentados para la inversión internacional. Proyectos en el área petrolera, proyectos en el área de la minería, en el área del gas, de la agricultura, del turismo, en todas las áreas donde Venezuela tiene grandes potencialidades de generar inversión a gran escala. Bajo formas novedosas de asociación, lo dijo el presidente cuando fue de forma muy valiente y transparente a hablarle al país ante la Asamblea Nacional Constituyente. Habrán nuevas formas de asociación, de sociedades. Y habrá también, y existe en esta ley, que ya es una ley vigente, existen formas especiales de protección a la información. ¿Para qué? Para proteger a quienes vengan a invertir en Venezuela, para proteger su inversión, su patrimonio, sus propiedades. Así que este centro internacional contará y exhibirá y ofrecerá una canasta de proyectos en los cuales se puede invertir. Contará también este centro internacional con un observatorio de las medidas coercitivas unilaterales, donde el país sepa cada sanción ilícita emitida por el gobierno de los Estados Unidos, qué impacta y nosotros qué buscamos proteger de esa medida coercitiva unilateral. Y tendrá además el Instituto Marca País en la defensa y la promoción de los productos de Venezuela y de la identidad de nuestro pueblo. Es un centro internacional integral, reparatorio, con capacidades jurídicas que le brinda la ley justamente para la inversión en las grandes áreas que tiene Venezuela. En las grandes áreas que tiene Venezuela. No han podido con nuestro pueblo, ni podrán. Pero esta ley, sin duda, que es para garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano, que tiene descrito literalmente a dónde se dirigirán los recursos, productos de estas inversiones internacionales. Se dirigirán a la recomposición del sistema salarial de los venezolanos, de los trabajadores y las trabajadoras. Se dirigirá a consolidar el sistema de protección social. Se dirigirá a restaurar y mantener los servicios públicos en nuestro país, que han sido cruelmente afectados por la desinversión y por el bloqueo. Muchos de nuestros servicios públicos están atados a tecnologías de países que hoy se ven impedidos producto de las sanciones de prestar el servicio a Venezuela. Estará dirigido a la inversión en la agenda económica bolivariana, en todos los motores productivos que tiene Venezuela, y será dirigido a la infraestructura vital de nuestro país. Los recursos están ya prediseñados y se sabe dónde estarán destinados los recursos producto de esta inversión internacional y nacional también. Hemos establecido, ya pronto daremos a conocer, mecanismos muy novedosos, igualmente, de inversión nacional. Esta ley protege de primera mano al empresario venezolano, a los inversionistas venezolanos, les da facilidades, les da protección. Habrá desarrollos posteriores, legales, dirigidos, por ejemplo, a las compras nacionales públicas que debe hacerse en producción nacional. Es una ley que en su conjunto protege al pueblo, protege al empresariado, protege al poder popular, quien también tendrá posibilidades de inversión en proyectos productivos de mediana y menor escala, y protege la gran inversión internacional. Es una ley, como ha dicho el presidente, que da nuevas capacidades jurídicas al Estado venezolano, sometido a todos los controles que existen en nuestro país, tanto constitucionales como legales, y en este caso especiales, se han creado controles especiales
en manos de la Contraloría General de la República, sometidos sus funcionarios a la responsabilidad individual en caso de arbitrio o desviación de poder, pero además corresponde al Consejo de Estado el seguimiento y evaluación de esta ley. El Consejo de Estado deberá hacer evaluación bimensual de la aplicación de la misma. Es una ley que está blindada en todos los ámbitos y que refuerza nuestros valores constitucionales, nuestros principios constitucionales, y que a través del mecanismo de inaplicación de algunas normas de rango legal y sublegal podrá facilitar formas, medios y mecanismos de establecimiento en las relaciones con el sector privado, tanto nacional como internacional, bajo novedosa forma y con participaciones diversas de esa inversión, tanto nacional como internacional. Así que, muy distinguidos embajadores y embajadoras, nosotros le hacemos la invitación a conocer de primera mano esta ley. Estamos acá para responderle cualquier tipo de duda, estamos acá prestos a brindarle profundidades sobre la misma, sobre sus mecanismos, sobre la protección a las inversiones, sobre las facilidades a las inversiones, sobre los nuevos mecanismos de participación accionaria que tendrán esas inversiones. Así que estamos abiertos completamente y echar a andar este Centro Internacional de Inversión Productiva para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, pero donde las relaciones estén basadas en el ganar-ganar. Y donde esas sanciones crueles que hay hoy contra Venezuela, que se han ensañado de forma criminal contra Venezuela, tengan un escudo protector para todos y para todas. Así que, bueno, les dejo la palabra a ustedes para cualquier duda que tengan relevante al respecto. Muchas gracias. Bien, ha sido la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en esta videoconferencia con el cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, más de 60 representantes diplomáticos que participan en este importante encuentro, en el que se ha abordado los alcances, propósitos y razón de la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Destacaba que con tan solo el 1% en el ingreso de divisas al país se garantiza la protección social, más de 16 misiones y 9 grandes misiones, programas sociales, garantía de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando desde 2014 se implementan más de 7 decretos, órdenes ejecutivas por parte del gobierno estadounidense que han impactado en la economía de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, se toman medidas novedosas ante esta situación económica en el país, en el ámbito jurídico, que justamente buscan proteger los activos nacionales e internacionales de la República Bolivariana de Venezuela frente a las amenazas de robo en el exterior, igualmente establecer alianzas internacionales en el ámbito financiero y comercial. Ha destacado igualmente que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente este instrumento jurídico, más de 3 capítulos y 44 artículos que hacen referencia a estos alcances que buscan proteger a la población venezolana, pero que además cuentan con el respaldo de más del 90% de la población venezolana que ha sido consultada a través de la plataforma Patria. Estos son tan solo algunos de los alcances que se han explicado en esta importante videoconferencia con el cuerpo diplomático, instrumento jurídico que ha pasado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, por el conocimiento de la población venezolana y en el ámbito diplomático ante más de 60 representantes diplomáticos acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela. Con este resumen retornamos el contacto a los estudios. Adelante.